funciona de una manera diferente, porque aquí en México eres culpable hasta que se demuestre lo contrario, y en Estados Unidos eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por eso, pues, Williams Levis no tuvo que estar en la cárcel, ¿no? Defendiéndose. Pero no tiene, bueno, un pelo de tonto. Pero no está tan pelón, ¿sí? Sí, las entradas. Ya las como entradas, de fraile, ¿no? Sí, de fraile. Están terribles. Es una, chale. Es una isla la que tiene en medio. Como allá en la isla de Chetumal, que es donde está Jorge Garrido, que de verdad tiene información candente. Yo estoy preocupado hasta por él, porque lo que nos va a decir allá en la costa donde está el mar, pero, a ver, está fuerte. ¿Pero es una isla de Chetumal? Es como ambiente de isla, por la fiesta. Por eso la gente bebe, se confunde, se acuesta con menores. Una cosa. Porque el ambiente es como de isla. Porque el ambiente es como de isla y casi de isla de la fantasía. Pero Jorge nos tiene toda la información en un momento más al regresar. Bueno, pues no se vayan, el Ram Show. No, es aquí. Ciudades de México, Estados Unidos y Centroamérica. Escucha la mejor radio, la que te toca, la mejor música, la que tiene los mejores locutores y las mejores promociones. Alegre, original, perfecta, superior, alucinante, explosiva, es la tuya. Por eso somos aquí nomás la mejor. 560 AM. Carmen Aristegui lo dice todo. ¿Quién está gobernando? ¿Qué frase, eh? Pues así están las cosas al momento que se vive en México. Solo en 52MX puedes ver el noticiero de radio más escuchado en México. El Vox Populi plantea lo que usted dice. Noticias MDS con Carmen Aristegui. Sino decir que hay complicidad. Lo dice todo. ¿Así es como usted lo sabe? Lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana en 52MX. Una cosa es escuchar la nota. Los asesinaron. No tienen antecedentes. Y otra muy distinta es ver la noticia. Seguían disparando a la policía. Al Rojo Vivo, con María Celeste. Volvió a correr la sangre de civiles en medio de la guerra contra el narcotráfico. Las noticias como realmente son. Entrevistas exclusivas, reportajes, notas de actualidad y noticias de la farándula. Lunes a viernes, 7:30 de la noche, en 52MX. Para ser un verdadero luchador mexicano, no basta con ponerse una máscara. Hay que ser un verdadero guerrero del ring. No te pierdas toda la acción de la mejor lucha libre del mundo en CMLL. Guerreros del Ring. Sábados, 4 de la tarde, en 52MX. Porque la realidad no tiene concesiones. Lo que no sabías se renueva. Más incisivo, más atrevido, más arriesgado. Porque llegar al fondo sí hace la diferencia. Lo que no sabías, periodismo real. Domingo, 10 de la noche, en 52MX. Poncho y Memo conocen a todo el mundo dentro del espectáculo y usan sus conectes para meterse detrás de los mejores shows y obras de teatro para que tú sepas todo lo que pasa ahí. Platicar con Don Ignacio López Trano. Detrás con Glam, el espectáculo tras bambalinas. Domingos, 9 de la noche, en 52MX. Pues prepárense porque el fin de semana, checando el Miss Videos, me encontré este documental que hizo Carlos Markovich, el director Carlos Markovich, que se llamaba Cuatro Labios, que fue acerca de la despedida de OB7. Y ahí nos encontramos unas extrañas, pero parecían como si fuera un presagio de lo que le esperaba en el futuro a Kalimba. Estas cosas, esta declaración que dice él acerca de cómo ve él la vida. Prepárese a escuchar esto que dice, porque de verdad pareciera que describiera su situación actual, y esto lo dijo hace varios años. Vamos a ver. No llego ni a ser despreciable. Cuando ya no eres ni despreciable, ya no eres nada. Ya ni siquiera eres títere, ya ni siquiera dices, bailo a donde me lleva la vida. Ya la vida ya no le interesas. Ya la vida ya se va a bailar por allá. Te quedas quieto para que ya... Dices, si no me muevo de aquí, no puedo, o sea, no puedo haber más mal, no puedo haber más daño. No. Va, de alguna u otra manera... Sí, siempre puede empeorar. Siempre puede empeorar. Siempre. Es esto, mira. Pero con todo en contra. O sea, es eso, pero con todo en contra. ¿No? Dices, ¿y ahora qué hago?
Bueno, hay que recalcar.